Bien, muy buenas noches, querido público aficionado al deporte ráfaga, al básquetbol. Bien, aquí el día de hoy estamos en el horno recibiendo al equipo de Vikingos de Mexicali, dando un saludo a todos los que están aquí conectados. Esperemos hoy un gran encuentro. Un gran encuentro buscando la clasificación y la posición en el grupo 2. Para ver con qué equipo nos toca en playoff. Bien, inicia la presentación del equipo Vikingo de Mexicali. Vamos a empezar con el número uno, con Steven Ramírez, jugador sub-21, con Edu Mendoza con el número 2, también jugador sub-21, número 5, Yancy Kendall, extranjero, el número 7, Adriano Betancourt, con el número 13, el capitán Oscar Robles. Número 14, Eduardo Ramírez. Con el número 15 tenemos a Miguel Lucero. Tenemos con el número 19 a Kevin Cruz. Con el número 25, jugador también sub-21, que es Fernando Trujillo. Con el número 34, Michael Vigilance. Y con el número 44, Jorge Lott, jugador sub-17 del equipo de Vikingos de Mexicali. Ahora empezaremos con la presentación de los jugadores de Soles. Perdón, de Soles. ¿Dónde ando? ¿Dónde anda mi mente? Ando pensando en otra cosa. Con Colorados de San Luis, claro que sí, el equipo campeón, el actual campeón de Ciudad Pacto. Por el lado de Colorados tenemos al jugador número 0, jugador sub-21, Aldo Guevara. Con el número 1, después de un partido de suspensión por una agresión y expulsión, John Cordero vuelve a alinear con el número 1. Número 2, Salvador, el Chavita González, jugador sub-17. Número 5, Rondi Hackett. Número 6, Rodolfo Peralta. El número 9, André Gándara. Alberto El Ruso Salinas con el número 11. Javier Barmore con el número 13, jugador extranjero, actual refuerzo. El número 16, Jesús El Cuate Borbón. El número 21, Jesús El Chino López, capitán del equipo, el Capi López. Número 44, Juan Núñez, el Juanón Núñez. Y el número 91, el rookie del año, Ramsés Peñuelas. Como entrenador tenemos al día de hoy a Humberto La Tripa Durazo, en compañía de su asistente Oscar Ríos. El entrenador Pablo Otero está delicado de salud, está ahí en su casita viéndonos. Saludos, Pablo, que te mejores. Esperamos tenerte pronto aquí en la dirección de Colorados. Saludos y pronta recuperación. Bien, a punto de iniciar el encuentro, árbitros para el día de hoy. Ángel Vázquez como árbitro principal. 2, Iván Silva como árbitro número 2. Y Lee Brandon como árbitro número 3.
Tenemos en la mesa de anotación, tenemos a Jimena Cuen como la anotadora oficial y tenemos también como cronometrista y marcador a Armando Piñuelas. Bien, un saludo aquí a todos los patrocinadores y a todos los que hacen posible este evento, esta participación de Colorados en la Liga CIVAPAC. A todos ellos les mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Y saludos también a la ciudad de Mexicali, Baja California, que nos están sintonizando por vía Facebook, disfrutando de un bonito encuentro. Igualmente a la afición de aquí de San Luis Río Colorado. Saludos a todos ellos. A punto de dar inicio. Quintas por el lado de Vikingos. Yancy Kendall, Betancourt, Adriano, Oscar Robles, Miguel Lucero y Michael Villalanz. Y por la parte de Colorados entra el joven Salvador González, Javier Barmor, Rondi Hackett, Juan Núñez y el capitán, el Chino López. Bien, a punto de dar inicio a las acciones. Gente bonita, iniciamos. Ganando el salto entre dos, el equipo de Mexicali, Vikingos. Aquí con Yancy Kendall, Yancy con la bola, jugando con Michael, haciéndole pantalla a Michael. Entra Yancy por el centro. Oscar Robles, intento de tres puntos, recupera la pelota a Yancy Kendall y gana el tablero, la vuelve a recuperar, se le va la bola, se levanta. Presión ahí muy personal del Chino López. Encesta la canasta, abren el marcador el equipo de Mexicali. Bola con Juan Núñez. Juan Núñez jugando contra Oscar Robles, haciendo la pantalla con Barmor. No hay nada. Barmor se tarda en soltar el balón, muy apresurado. 6 segundos para tiro. Tiro el Chevita Gold. ¡Cuenta la bola! Cuenta la primera canasta del joven sub-17 Salvador, el Chavita González. Oscar Robles con la pelota, organizando la ofensiva. Yancy le intenta, tiene 3 puntos para el equipo de Mexicali por Yancy Kendall. Barmor, Yancy. Yancy lo marca, se le va a Barmor, casi un quiebre. Se va hasta la cocina, bien por Barmor. A 5 jugadores se llevó el equipo Colorados. A todo completamente. Bien, bola con Oscar, nuevamente con Oscar Robles. Lo marca muy de cerca el Chavita. Da una vuelta, se anima Oscar. No, dijo, de la pintura penetra, la falla Oscar Robles. Recupera el rebote Juan Núñez, tiro de 3 de Barmor. Lo falla. Y recupera la pelota Yancy Kendall. Robo de Barmor. Cuenta la pelota de Barmor. Le roba el balón a Yancy Kendall, recuperando esa pelota Colorados para irse 2 puntos más en el marcador. Marcador aquí en el horno, 7 puntos para Colorados, 6 puntos para tapón de Rondi Hackett. Tapa de la esquina, recuperando Juan Núñez. Juan Núñez se la quiere llevar por el centro, se va uno contra uno. Encesta la pelota a Oscar Robles. Oscar Robles jugando con Miguel Lucero. Yancy entraba al centro. Yancy globito por el centro. Encesta la pelota por arriba del centro, por arriba del Capi, del Capi López. Nuevamente Juan Núñez, marcado muy de cerca por Oscar Robles. Juan Núñez quiere irse al centro, quiere penetrar, no hay nadie quien le haga pantalla. Abre la bola con Chavita González, se anima el Capi de 3 puntos, cuenta la bola de 3 puntos para el equipo de Colorados por parte de Jesús el Chino López. 1-1 ahí con en la pintura con Michael. Se va hasta la pintura, quiere tapar por arriba Rondi Hackett, no puede. Y nuevamente organizando la ofensiva Javier Barmor. Barmor con la bola, 1 contra 1 con Yancy Kendall. No hay nadie que le haga pantalla. Le roba la pelota a Yancy. Y se va hasta arriba.
La falla nuevamente, recupera nuevamente el rebote. Falta de Rondy Hackett. Directamente ahí en la tabla a Yancey Kendall. El árbitro Lee Brandon marca dos tiros para Yancey Kendall. Bien, aquí el intento de primer tiro libre, lo encesta. Un punto más para el equipo visitante. 12 puntos para el equipo de Colorados, 10 puntos para el equipo Mexicali, Vikingos de Mexicali. Bien, encesta el segundo tiro libre. Y bola a cargo de Juan Núñez. Juan Núñez moviendo la bola. Juan Núñez directamente con Oscar. Otra vez quiere leer a Oscar, se hace un giro Juan Núñez. Se levanta de poder. Falta, marca el árbitro. Ángel Vázquez le reclama el joven Miguel Lucero. Dice, no me fui hacia enfrente. Y sí, ya le está dando la explicación. Dos tiros para Juan Núñez en la línea de castigo. Falla su primer intento de tiro libre a Juan Núñez. Marcador 12 puntos para Colorados, 11 puntos para el equipo visitante a solamente 6 minutos 22 segundos de que termine este primer cuarto. Segundo tiro, lo falla nuevamente Juan Núñez. Es muy raro que Juan falle tiros libres. En esta ocasión falló los dos. Viene aquí Oscar Robles con la bola, jugando con Michael. Michael quiere penetrar a la pintura al poste bajo. Lo marca muy de cerca Rondy, lo tapa, recupera la bola. Bien, se van con Juan Núñez a la... Bien, uno contra uno. Juan Núñez en la tabla. Le juega a Yancey Kendall. Le mete la bola uno contra uno. Y gana el poder abajo de Juan Núñez. Quiere recorrer la cancha Yancey Kendall con Oscar Robles. Pase al centro. Cuenta la bola de Adriano Betancourt. Tiro de la pintura en un pase de Yancey Kendall. Bien. Barmore con la bola, quiere organizar la ofensiva con el Chino López. Chino López tratando de hacerle la pantalla con Kendall. Le dice el Chino, vente por acá. Ahí está el pick and roll para que salga. No salió, se fue hasta adentro. Otra vez nuevamente en medio de todos los jugadores. Javier Barmore, un excelente jugador en la penetración. 6 puntos lleva Barmore en esa situación. Bien, Yancey con la bola, se mete hasta el centro. Deja la pelotita en el aro, la recupera Michael, se la saca Juan Núñez de poder abajo. Otra vez con Barmore. Oscar Robles contra Barmore, uno contra uno. Se le va Oscar Robles hasta la cocina. Se le hace asistencia a Juan, la pierde porque bota la bola. Cuenta la bola de Juan Núñez con un excelente pase de Javier Barmore. Y lamentablemente le quitó la asistencia al botar esa pelota. Pero lo importante es que cayó la canasta. Bien, nuevamente se va hasta el fondo, recupera la bola Michael, rebote defensivo, se gira, nuevamente presión del equipo de Colorados en la pintura, no se quiere dejar ni un rebote a la deriva, intenta de 3, 4 segundos para tiro, Oscar Robles con la bola, la bola, suena la chicharra de 24 segundos. Iba directita la bola, pero ya había marcado la chicharra 24 segundos. Es lo que le están los jugadores reclamándole al árbitro Ángel Vázquez. Esa bola no cuenta la bola. Marcador aquí en el horno. La gente animando al equipo. 18 puntos para Colorados. Y equipo visitante, 13 unidades, 13 puntos para Vikingos de Mexicali. A 4 minutos de que termine este primer cuarto. Saludos, claro que sí. Manuel Marín lo está viendo. Muchos saludos, Manuel Marín. Francisco Villa, vamos Colorados. A darle. Gerardo Puente. Saludos, Gerardo Puente. Saludos a Donaldo Colosio. Wilber Samaniego igualmente. Luis Moreno, saludos. Saludos, Luis Moreno. Paco Torres también lo está viendo, ánimo Colorados. Judith Gándara nuevamente, saludos.
Noel Ubiña. Saludos, Noel Ubiña. Alma Angélica Orantes, también saludos. Jaco Torres, saludos. Y Alma Angélica Orantes también. A Elisa Leiva, saludos. A toda la gente bonita que se está conectando en este momento, hay muchos saludos. Ahorita los leemos al medio tiempo, no se preocupen. Volvemos con las acciones aquí en el primer cuarto, después de este tiempo fuera del equipo Vikingos. 18 puntos para Colorados, 13 para el equipo visitante. Aquí con Juan Núñez. Con todo, Juan Núñez quiere entrar, se le va hasta adentro. Juego de poder entre tres jugadores. Juan Núñez, el jugador número 44, posición 3. Perfectamente bien desarrollada su posición. Se le va la bola. Adriano va con Kendall. No hay nada ahí. Yancy quiere penetrar, le saca la bola para atrás. Están en problemas de tiro. Michael tira de tres puntos. Cuenta la bola de Michael Villalans. Nuevamente la bola aquí con Juan Núñez. Marcado de cerca por Oscar Robles. No lo puede parar Oscar. Se lo lleva muy fácilmente. Nuevamente se lo vuelve a llevar. Tiro de tres puntos del Chavita. ¡Cuenta la bola! ¡Cuenta la bola de Salvador El Chavita González! Su segundo triple de la noche. Jugador sub-17. Adriano Betancourt con la bola, falla la pelota, recupera nuevamente Juan Núñez. Sexto rebote en el primer cuarto. Por todos está yendo Juan Núñez, jugando uno contra uno. Randy Hackett, se va el zurdo. Cuenta la bola de Randy Hackett. De Randy Hackett, dos puntos más, abriendo su cuenta personal apenas. Está muy, muy ocupado marcando ahí a Michael. Violación marca el árbitro Iván Silva. Doble bote le marca. Y posesión para el equipo de Colorados. 2 minutos 40 segundos. Bola nuevamente con Juan Núñez, marcado por Oscar Robles. Oscar Robles aquí venía a jugar a San Luis, creo que con el equipo de Infonavit. Nuevamente le están marcando, le están pidiendo el acarreo que está haciendo el jugador Michael Vigilance. Está haciendo un acarreo muy pronunciado ahí, muy visto, es lo que los jugadores le están reclamando. El árbitro dice que no, sigue la pelota. Y falta de Rondy Hackett a Yancy Kendall. Dos tiros para Yancy. Encestando el primer tiro libre. Marcador aquí en el horno. 25 puntos para el equipo Colorados. 16 puntos para el equipo visitante. Segundo tiro libre encestado nuevamente a la ofensiva con Javier Barmore. Uno contra uno. Nuevamente se van con Randy. Randy se va al uno contra uno. Se anima Randy de tres. Muy lejos el tiro. Recupera la tabla Juan Núñez, encesta. ¡Ah! Se sale la bola, recupera nuevamente. Falta, le saca la falta a Miguel Lucero. No le gusta a Miguel Lucero ninguna marcación de los árbitros. Es la segunda falta que le marcan y es la segunda reclamación que hace muy evidente. Hay que calmarse. Miguel Lucero, ¿para qué? No nos lleguen a marcar una falta técnica. Cuenta la bola por Juan Núñez con el número 44. Primer enceste de tiro libre. 26 puntos a 18. A solamente 2 minutos de que termine este primer cuarto. Cambio por el equipo de Vikingos. Entra el joven Kevin Cruz. Kevin Cruz adentro. Bien, Oscar Robles no se anima. Jugando con Yancy. Yancy se perfila de dos puntos. Falla la pelota. Recuperación de la tabla a cargo de Rondy.
Y aquí nuevamente la ofensiva cargada al lado derecho de la cancha con Barmore. Uno contra uno contra Yancy. Un exceso de fuerza ahí del jugador número 19, Kevin Cruz, abrazando al jugador, al capitán Chino López. No sabemos si lo entraron a provocar o hubo un contacto ahí anterior. Nuevamente uno contra uno, se le va a Yances, perfila. Falta, marca el árbitro Iván Silva, el número 34, Michael Vigilance, haciendo su primera falta en el juego de hoy. La primera falta, dos tiros para Javier Barmore. Aquí el entrenador Humberto Durazo dialogando con Juan Núñez, poniendo las estrategias necesarias. Cuenta la bola de Javier Barmore. 28 puntos para el equipo visitante, 18 puntos para el equipo bien. Aquí la bola con Michael, falla la pelota, falla, recupera la pelota Rondi. Marcador 28 puntos para el equipo de Colorado, 18 para el equipo visitante. Hay que corregir ahí. Bien, uno contra uno, busca el pick and roll. ¡Ah! ¡Excelente jugada de pick and roll! Con Rondi Hackett y Javier Barmore. Lujo, lujo de pases y canasta. Bien, Yancy Kendall se va con el Michael al centro. Canasta de poder al centro, marcado muy de cerca por Rondi Hackett. Nuevamente Juan Núñez quitándose la marca de Oscar Robles, buscando por dónde entrar. Juan se lo lleva, uno con uno con la marca, se lo lleva nuevamente, saca la pelota afuera, pide un empujón Juan. Ahí le hace un comentario el Chino López, le dice por ahí no, espérate poquito. Y empezamos las acciones nuevamente, aquí comandadas por el equipo de Vikingos. Yancy jugando, tratando de tirar de dos puntos, se falla el intento de tiro. Nuevamente la pelota puesta en circulación a solamente 6-5 segundos para tiro. Barmore se anima de tres puntos, un poco desviado, no cuenta la pelota. Y terminan las acciones de este primer cuarto con el marcador a cargo de Colorado, con 10 puntos de diferencia. 30 puntos para Colorado, 20 puntos para el equipo visitante. Bien, vamos a seguir aquí con los saludos. Con los saludos. Para Raúl Basilio, aquí saludándolo. Manuel Mena, saludos. Roger Ramírez dice, apoyando al equipo desde Hermosillo. Donaldo Colosio, saludos. Alma Angélica Orantes, saludos también. Aquí desde El Horno, Giovanni Hurtado, saludos. Vamos Colorado, desde Ciudad Morelos. David Aranda, los tarios, saludos David. Claudia Quillota dice, vamos Vikingos, saludos hasta Mexicali. Noel Ubiña, bien jugado, dice. Saludos a Denay Wolfo, de allá hasta Hermosillo, Sonora. A toda la familia Núñez, ahí en la casa de un gran locutor. Papá de Denay. Aquí dicen el Chinacito, en la casa de la Maurs. Bien, a punto de empezar las acciones las acciones del segundo cuarto. Claro que sí, aquí saludando a nuestros patrocinadores.
a la gente que apoya bonito aquí el básquetbol en San Luis Río Colorado. Saludos al 29 Ayuntamiento, saludos también a DIF Municipal, también tenemos al Hotel San Ángel, a Vilos Market también, y especialmente un saludo a nuestro diputado local, Ricardo Lugo, un gran impulsor del deporte, gran beisbolista, entrenador y dirigente de la dirección del deporte en tiempo. Hoy lo tenemos como diputado, jefe de la Comisión del Deporte en el estado. Saludos desde el horno aquí en San Luis Río Colorado, gimnasio municipal aquí por la avenida Juárez y calle Cuarta. Saludos a Horto, Ciel y también a Fat Brothers, a todos esos patrocinadores que de alguna manera están contribuyendo a que este evento siga adelante. Saludos también a toda la gente bonita de Mexicali, Tijuana, Ensenada, que nos está en este momento viendo. Y empiezan las acciones de este segundo cuarto, con bola para el equipo de Colorados. Colorados a la ofensiva, uno contra uno contra el juvenil. Tiro de tres puntos de Barmore, falla el enceste. Hubo un cambio ahí en las acciones, parece que sentaron a Oscar Robles. ¡Ah! Como dicen, ¡get out of here! Super tapón que pone Rondy Hackett a Michael Villens. ¿A dónde vas, papá?, dijo. Bien, qué buena finta ahí, hace su movimiento, se quiere ir Chino López hasta adentro. Nada, se anima de tres puntos, cuenta la bola para el capitán, el Chino López, cuenta la bola de tres puntos, incrementando la diferencia el equipo de Colorados. Viene Eduardo Ramírez con la bola, moviendo la pelota, reclamando el doble drible, cuenta la pelota de Edu Mendoza, jugador sub-21 del equipo de Vikingos de Mexicali. Nuevamente por el lado izquierdo de la cancha, por el lado débil, Bármur hasta la cocina nuevamente, tres pasos nada más le bastó para irse hasta donde estaba el aro. Tiro de tres puntos, lo falla Eduardo, recuperación de Juan Núñez, y otra vez nuevamente con Barmore, nuevamente del mismo lado, buscando el uno contra uno con Aldo Guevara, allá en la esquina buscando la de tres, dijo Aldo, no, cámbialo, se levanta, no hay nada, 5 segundos para tiro, puede sacar la pelota. Se aferra ahí Juan, cuando tuvo a Rondy Hackett para que tirara de tres. Se va hasta la cocina. Es una falta ofensiva. Completamente parado el jugador, el capitán Chino López. Tiempo fuera a cargo de Humberto Durazo. Saliendo bien los movimientos. Marcador aquí en el horno. 35 puntos para el equipo local, para Colorados, 22 puntos para el equipo visitante, Vikingos de Mexicali, a solamente 7 minutos 50 segundos para que termine este segundo cuarto e irnos a medio tiempo. Bien, seguimos saludando aquí, saludos a Fernando Núñez, el gran locutor allá de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Un gran maestro, Mari de la Torre, saludos. Jesús Núñez Figueroa, saludos. Noel Ubiña, saludos. Ana Elsa Leiva también, saludos a toda la gente bonita. Marquis Arnold también nos está viendo, saludos a toda la gente bonita de San Luis Río Colorado, Mexicali, El Valle, todos sus alrededores. Vamos con todo, Colorados, vamos con todo.
un gran espectáculo, un gran encuentro. Estamos viendo. Si tienes chance, véngase, véngase aquí al horno, Gimnasio Municipal, Avenida Juárez y Calle Cuarta. Véngase a ver este bonito encuentro lleno de muy buenas acciones, llenas de emoción. Bien, saque por parte del equipo de Colorados, poniendo la ofensiva. Bien, marcado muy de cerca por el joven Sub-21. ¡Ah, señores, qué clase de pase acabamos de ver! De Javier Barmor, una asistencia excelente. Ni el Chino López se la esperaba. Falla su intento de tres puntos. Eduardo Ramírez, bien la pelota aquí con Juan Núñez. Enfrente uno contra uno con Yancy. Le roba la pelota, mal pase, anda allá abajo Barmor. Anda buscando, yo creo que llevarse al joven, a Fernando Trujillo, con el número 25. Yo creo que le quiere postear ahí, lo más que puede hacer. Va por la pelota, perdón, es Edu Mendoza, se vuelve a ir. ¡Ay! Se pasó poquito la pelota, intento de tres puntos. No, se quiere quedar. Bien, Aldo Guevara de tres puntos. ¡Cuenta la bola del joven Sub-21! ¡Aldo Guevara! ¡Claro que sí! Diciendo, esta es mi cancha. Yo hago aquí lo que yo quiera y la meto de donde yo quiera. Bien, Chino López contra el número 19. Uno contra uno, saca la pelota. Le marca falta ahí abajo. El árbitro Iván Silva a Rondi Jaque dice, lo está bloqueando ilegalmente. Dice, cambio. Cambio de Rondi Hackett. Va a haber una desventaja ahí. Tres faltas de Rondi Hackett. Tres faltas. Se mete en problemas el equipo de Colorados. Solamente a 6 minutos 44 segundos. Le sacó las tres faltas Michael Vigilance. Bien, tirando de tres puntos el equipo. Bola para Colorados. En un rebote ahí después del toque en el aro. Y pone en circulación la pelotita Javier Barmor contra Edu Mendoza. Edu marcándolo muy de cerca. Quiere irse, no hay nada. Se anima de media distancia. Tiro poquito precipitado. Yancy Kendall se va hasta la pintura. Hay un accidental del número 0. Le marcan la falta. Hay un poquito de descontrol ahí en Colorados. Está medio, como dice la raza, está medio encrispado el asunto. Bien, hasta el momento 6 minutos 22 segundos. Marcador aquí en el horno, 40 puntos para Colorados, 22 puntos para Mexicali. No los han dejado a Mexicali. Ha tenido una baja productividad de puntos, tiros de media y de tres. Está muy buena la defensa de Colorados. Y no es tanto la ofensiva, no es tanto, sino que ellos han intentado, pero Colorado se ha sabido fajar defensivamente. Bien, recupera la bola el equipo de Mexicali nuevamente. Falta innecesaria. Y ahí va el jugador arriba. ¿Qué pasa? Vamos, Colorados, un poquito más de concentración. Es mucha la ventaja, pero esto se puede acortar en los últimos 5 minutos del cuarto. Esto se juega, como dicen los grandes entrenadores, cuarto por cuarto. Así que también hay que pensar en las acciones que desenvuelvan en la primera y en la segunda, cuarto y el tercero, lo que vaya a dar al final. Bien, se tropieza la pelota. Barmor se va hasta la cocina. El joven Edu Mendoza la deja de zurda y cerquita del aro y cuenta la pelota. Bien, nuevamente Juan Núñez queriendo jugarlo uno contra uno a Yancy Kendall. El capitán quiere hacer movimiento, no hay nada con Barmor. Lo marcan dos jugadores, abre la pelota, se mete el Capi López hasta la cocina. Tiro de media distancia, dos puntos más para el equipo de Colorados por cuenta del capitán, el Chino López.
5 minutos para este término del segundo cuarto. Uno contra uno, le roba la pelota, no hay nada, la suelta. Se va el jugador por el centro, saca la pelota. Cuenta la bola del jugador Eduardo Ramírez. Muy buen movimiento, falta ofensiva, le marcan a Juan Núñez. El árbitro Iván Silva por empujar a Yancy Kendall. Tiempo fuera para el equipo de Colorado, está cayendo en la desesperación. Es momento de hacer ajustes necesarios. Vamos gente, vamos equipo. El equipo de Vikingos tratando de acortar esa ventaja. 42 puntos para el equipo de Colorados, 29 puntos para el equipo visitante. A solamente 5 minutos 5 segundos para que termine este segundo cuarto. Saludos, claro que sí, a Edith Gwen aquí presente. Saludos, Gerardo Puente, saludos. Marquis Arnold, saludos también. Llevamos con Yoli Cadena, saludos, apoyando desde Ensenada a los Colorados. Saludos hasta allá, hasta Ensenada. Saludos al Panchito, al profe Panchito, Javier Acosta. Ahí estamos en contacto. Saludos a la joven más bonita del mundo, dice aquí. A Natalí Pineda Saldívar. Dicen que está muy hermosa, yo no sé. Ahí el novio. Alma Angélica Orantes, saludos. Vamos muchachos concentrados. Manuel Mena también, saludos. Vamos Colorados, mente fría a dar todo. Tenemos 95 dispositivos conectados. Vamos gente, ayúdenos. Hay que subir la audiencia. 5 minutos para que termine las acciones de este segundo cuarto. Aquí en el horno, desde San Luis Río Colorado. Saludos a Pancho Villa, de los pocos jugadores en extinción. Un gran jugador. Bien, empezamos las acciones aquí con Yancy Kendall. Intenta de 3 puntos nuevamente el equipo de Mexicali. No hay nada, recuperación por Luciano López jugando con Barmore. Barmore muy de cerca, marcado por el número 14, Eduardo Ramírez. Se para, tira de media distancia. Barmore cuenta la pelota. 2 puntos en su tiro de media, casi casi de la línea de tiros libres. Y aquí, tratando de robar la pelota al equipo. Kendall con la bola. Marcado Aldo, uno contra uno, penetra la pintura. Nuevamente se recicla el reloj a 14 segundos. Penetrando, bola afuera con Eduardo Ramírez. Tiro de 3, no hay nada. Yancy la falla y recupera la pelota Juan Núñez, haciéndose cargo de las acciones de esta ofensiva. Pidiendo una pantalla, nadie sube y le hace una pantalla. Están diciendo ya, muévete Chino. Tiro de media de John Cordero, metiendo la bola excelente en su tiro de media. 2 puntos más para Colorados. Tranquilidad Colorados, hay que seguir con el mismo ritmo. Michael que en su tiro de media falla de la línea de tiro libre. Recuperación por el Chino López. Tranquilo Colorados, vamos. Moviendo la pelota. Bien, Barmore quiere penetrar, se anima de 3 puntos. Recupera Yancy Kendall, se va hasta la cocina. Cuenta la bola de Eduardo Ramírez. A unos centímetros de hacer el tapón, el Chino López. Y no logra tocar, aquí jugando con Juan Núñez. Tratando de hacer pantalla Juan Núñez, le hace pantalla a Barmore. Uno contra uno contra el juvenil. Se anima de 3, no se anima, quiere entrar hasta la pintura. No se va el Chino. Empujan, sacan la bola, 3 segundos para tiro. Barmore penetra. Y le suena la chicharra de 24 segundos, violación de 24 segundos para el equipo de Colorados. La primera violación de 24 segundos en mucho tiempo, ¿eh? Tenía mucho que no sonaba esa chicharra para Colorados. Bien,
Aquí la bola en el poste bajo de poder, uno contra uno con el zurdo Kevin Cruz. Cuenta la bola, nuevamente foul y cuenta ahí en la pintura. Un tiro más para el joven Kevin Cruz. Tiempo fuera para el equipo de Colorados. Tiempo fuera nuevamente utilizado por Humberto Durazo, que hoy le tocó dirigir. Está enfermo nuestro entrenador. Ojalá y estés aquí pronto. Pablo, saludos. Esperamos que te recuperes pronto. Bien, saludos también a Eduardo Ramírez. Saludos desde Manzanillo, Colima, apoyando a Vikingos. Saludos Francisco Villa, Jesús Núñez Figueroa, saludos para los camaradas de la porra, dice César Urtuzuastegui, dice saludos, aquí andamos presentes, saludos en vivo. Saludos a Carlos Morales, saludos a toda la familia Morales desde Ensenada, claro que sí, hasta allá, los saludos. Edith Cuen, saludos, ánimo Colorados. Bien, vamos a las acciones aquí nuevamente, llamando a los árbitros a cancha. Aquí el juego es tranquilo, Colorados llevan su ritmo de juego. El margen no ha bajado, son 13 puntos de diferencia. Hay que tener cuidado nada más ahí en la pintura, en las faltas, en los fouls y cuenta, en la recuperación de los tableros defensivos. En fin, hay cositas ahí que hay que ajustar. Recordemos que Rondy Jaque tiene 3 faltas, está sentado ahorita ahí en banca. Esperamos contar con él ya en el tercer cuarto. Bien, iniciamos aquí nuevamente después del tiempo fuera del equipo Colorados. El tiro libre por parte de Kevin Cruz, que acaba de hacer foul y cuenta. Bien, recupera Chino López, capitán. Nuevamente se arma la ofensiva con Juan Núñez. 2 minutos 34 segundos para que termine. Se anima Juan Núñez de 3 puntos. La falla. Y recupera rápidamente Eduardo Ramírez. Kendall se mete. Tapón nuevamente de el Chino López. Y saliendo con Aldo Guevara. Barmore se ha perdido un poquito. Barmore ahorita en el juego. Quisieron cambiar el ritmo. Barmore 1 contra 1. Se mete. Y la tapa Yancy Kendall. 2 contra 1, la pierde Michael de vista. Falta de Juan Núñez, marca el árbitro Lee Brandon. Pero qué rara falta, los jugadores estaban en línea, no la pudo haber visualizado. Estaba más cerca Iván Silva. En la trayectoria quedó ahí en medio el jugador. Cambio de Juan Núñez. 2 faltas acumuladas para Juan Núñez. Un cambio táctico para abrir la defensiva. Entra el ruso Salinas desde Caborca, Sonora. Bien, tiro libre a cargo de Michael Villans. Marcador aquí en el horno. 46 puntos para Colorados, 35 para el equipo visitante. Solamente 1 minuto con 40 segundos. Bien, hace una pantalla, se va hasta el fondo. Lo atropellan literalmente a Barmore. Se queda mirando el árbitro y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó por todos lados? Me golpearon. No se marcó nada. Bien, robo de balón para Barmore. Falta, nueva falta. Al ruso Salinas. Alberto el ruso Salinas cometiendo su primera falta. 2 tiros para Eduardo Ramírez. En la línea de tiros libres, en la línea de castigo, fallando el primer tiro libre. 1 minuto 37 segundos. Segundo tiro. Cuenta la pelota, un punto más para el equipo de Vikingos. 10 puntos de diferencia el marcador aquí en el horno.
Gran Barbo, intento de tres puntos. Se queda la pelota, recupera el capitán. La saca la pelota nuevamente. Barbo se anima, no, dijo. Un ruso juega con el ruso. Quiere tirar el Aldo, no se anima. Violación le marca el árbitro Ángel Vázquez al capitán Chino López. Exceso de movimiento de pies. Poniendo la ofensiva Vikingos. Tiro de tres puntos de Yancy. Cuenta de tres puntos de Yancy Kendall. Barmore con la pelota, haciéndose cargo, buscando el pase con el Chino López. Le quieren robar la pelota, no se deja. Se la roban, la recupera Aldo Guevara. Aldo botando, le quieren hacer falta. Barmore hasta la cocina. Y cuenta, la bola falta. No la marca el árbitro, se escuchó un silbatazo. Y cuenta la bola del Chino López. Bola de dos, marca el árbitro. Se enoja el jugador de Mexicali, Eduardo Ramírez, se echa al público en contra. Empezó a tirar algunas patadas ahí. El árbitro inmediatamente, Ángel Vázquez, lo saca del movimiento, lo saca la jugada y hay un diálogo entre Iván Silva y Ángel Vázquez. A ver qué es lo que se va a marcar con esa jugada. Recordemos que por cosas menores han expulsado a jugadores. La gente aquí en el horno prendida, prendida a todo lo que da. Es que si ustedes escucharan estos en decibeles, es una algarabía tremenda. No tienen idea de lo fuerte que se escucha. Y sí, marca falta antideportiva el número 14, el entrenador de Mexicali está pidiendo alguna explicación. Siguen las reclamaciones ahí, Kevin Cruz con Ángel Vázquez, ni siquiera es el capitán, se está ganando también una falta técnica. Está calientito el juego, señores, véngase aquí al horno. Todavía nos queda medio tiempo y esto se va a poner más candente todavía. Así que le recomiendo que deje lo que está haciendo y venga aquí y apoye al equipo de Colorado, porque esto se está poniendo rojo colorado, como dicen, color de hormiga. Así que los esperamos. Un punto más para Colorados y esto retoma nuevamente los 10 puntos de diferencia. Pelota a cargo de Colorados, pelota con Barmore, lo marca muy de cerca Eduardo Ramírez. Anda calientito Eduardo Ramírez, le suelta la pelota al Chino López, se anima de 3 puntos. ¡Cuenta! ¡Foul y cuenta! Marca. El árbitro Ángel Vázquez está dando por validada la canasta de 3 puntos, pero dice el árbitro que cuando cayó, parece que tiró ahí una patada, un contacto con Yancy Kendall, y le marcan además la falta, la pelota en el aire, como la pelota iba en el aire, cuenta la pelota porque el contacto fue después, ya que cayó al suelo, ya la pelota no tenía nada que ver. Pero 3 puntos más para Colorados. Marcador aquí en el horno. 52 puntos para Colorados. 39 puntos para Mexicali. Y como el desenvolvimiento de esta jugada, el desenlace, es que como el equipo de Mexicali tiene faules a favor, tiros a favor por la cantidad de faules acumuladas, a Yancy Kendall tendrá 2 tiros libres, aparte de esa canasta
y esa defensiva de 3 puntos. Así las cosas, así el reglamento de básquetbol. Vamos a suponer que cuenten los dos tiros libres. Haz de cuenta que esa canasta le valió de un punto. En fin, así está el reglamento. Saludos a Carlos Morales, saludos a la familia Morales, dice de Ensenada. Saludos a Omar, a Ahmed, Tello, Arriola, que lo está viendo. Saludos, Omar. Ahí te vimos ya jugando en el equipo del Magisterio. Ahí en el torneo Segunda Fuerza de Lázaro Cárdenas. Saludos. Saludos a Luis Enrique Contreras. Saludos al Wichi, dice, y a su primo Francisco Ayón. Saludos con todo Colorados. Gerardo Puente también saludos. Giovanni Hurtado, saludos. Y también para Gerardo Puente Núñez. Bien, saludos también a todos nuestros patrocinadores. A 29 Ayuntamiento, 10 Municipal, a Hotel San Ángel, claro que sí, a Vilos Market, todos ellos por apoyar aquí el desempeño y evolución de este torneo, de este evento tan bonito que organiza Civapac a nivel nacional. Aquí apoyando al equipo de Colorado, todos los patrocinadores. Bien, recuperación a cargo de Zurdo Salinas. El ruso Salinas, perdón, ahorita me corrigieron. Dice, no es Zurdo, es el ruso. Y sí, efectivamente, es el ruso Salinas. Tiempo fuera del equipo Mexicali. Quemándose un tiempo más. Marcador 52-40. Ganando el equipo local con 12 puntos de diferencia, solamente 8 segundos para que termine este segundo cuarto. Saludos a Giovanni Hurtado, saludos Teo Ordóñez, saludos desde Puerto Peñasco, Gerardo Puente, saludos, dice no jueguen, es básquetbol, no lucha libre. Jaime Eliseo Murrieta, saludos, esperando que se recupere pronto. Jesús Núñez Figueroa, saludos. Muy buen jugador. Saludos a Manuel Mena, a Giovanni Hurtado nuevamente. Vamos Colorados, aquí apoyando también nuestro diputado Ricardo Lugo Moreno, diputado local, apoyando 100% el deporte aquí en San Luis Río Colorado. Saludos a Vania Karime. Saludos. Recordando que la terna arbitral está formada por Ángel Vázquez, Iván Silva y Lee Brandon, un árbitro local nada más. Bien, a 8 segundos para que termine este segundo cuarto. Y Kendall con la pelota, uno contra uno con Barmore, le hace la pantalla a Cruz, se va hasta la cocina. Foul y cuenta nuevamente, foul de John Cordero. Lo marca el árbitro Ángel Vázquez. Cuenta la pelota de Yancy Kendall con el número 5. Giovanni Hurtado dice, vamos Colorado desde Ciudad José María Morelos Cuervos. Un tiro más para Yancy Kendall. En cesta su canasta. 2 puntos. Y terminan las acciones de este segundo cuarto. Regresamos en un momento, 15 minutos, y regresamos con el tercer cuarto.
básquet es algo que me apasiona y me pone contento ser parte de un equipo aquí en México. Desde el año pasado fue la primera vez que pues, tuve la oportunidad de jugar aquí, de jugar en la liga, y fue una grande experiencia y estoy contento de volver a estar aquí. Sin duda el recuerdo más memorable de la temporada pasada es el último juego que tuvimos en casa, que fue pues, cuando ganamos el campeonato. La verdad, el acordarme de la felicidad en la gente y en nosotros mismos fue, es un sentimiento increíble, la verdad. Lo que espero de esta temporada, la verdad, es repetir el campeonato. Sé que no es fácil, va a ser complicado, pero siento que podemos estar luchando por el campeonato de nuevo. Invito a todas las personas a que nos apoyen esta temporada, así como lo hicieron el año pasado. Los juegos se ponen divertidos, las dinámicas, todos vayan a apoyarnos y vamos colorados y recuerden que la casa se respeta. Regresa a San Luis la temporada CIVAPAC 2021. Los Colorados de San Luis enfrentan a los Vikingos de Mexicali. Este 3 de noviembre no te pierdas este encuentro en punto de las 8 de la noche en el gimnasio municipal, porque todo es básquetbol. Ser parte de un equipo mexicano es muy honoroso. Mis papás son de aquí también y tengo mis abuelos y ellos querían que jugara aquí y de regreso aquí estamos. Esperemos igual y quedar campeones de nuevo. Traemos equipo con qué. Creo una de las memorias que tengo fue la serie contra Ensenada, Lobos, que traen buen equipo también, pero le dimos y les ganamos allá en su casa el último juego. A Raza San Luisina, los invito aquí a San Luis a mirar a los Colorados. Soy Juan Núñez y vamos con todo. Mi función es ser asistente coach, interpretador, traductor más que nada, aprender esos efectos de carácter de cada uno de ellos y tener tolerancia y paciencia más que nada. Tienes que hallar el lado amable, el lado positivo, el lado negativo. Aunque ellos anden negativos, yo tengo que estar positivo siempre al 100%, tratar de controlarlo en forma emocionalmente, hablar con él, tranquilizarlo. La verdad es que es una oportunidad que jamás yo me esperaría y estoy bien agradecido con el señor Pablo y con la organización y con todos los patrocinadores y con toda la gente que me toma en cuenta más que nada. Estoy bien agradecido por el lado de que puedo convivir con los compañeros. Sigo aprendiendo día con día a través, cada vez que se desarrolla una práctica o un juego. Bien agradecido con la organización Colorado. A todos los fans de San Luis Río Colorado y por República Mexicana, bien agradecido estamos todos, toda la gente que es parte de la organización, administración de los Colorados de San Luis. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Para mí el básquet es toda una vida, una cultura, una vida completa que me ha dado muchas oportunidades en la vida. De conocer gente, de estudiar y pues de ahora de cumplir mi sueño y poder jugar profesional. Yo creo que es la base, ¿no?, de todo en esta vida, trabajar en equipo, ya sea en cualquier trabajo, en cualquier deporte, en cualquier ámbito de la vida, con tu familia. Es importante, pues eso, ¿no?, pues trabajo en equipo y creo que eso es lo que queremos lograr aquí. He escuchado muy buenos comentarios acerca de la afición, que son muy entregados, también muy exigentes, y pues se entiende, ¿no?, porque es el equipo campeón, pero nada, se espera que nos apoyen y para darle igual que hace 2 años. La afición colorada, su apoyo va a ser muy importante, especialmente en casa, y pues nada, ahí los esperamos en cada juego en casa. Siempre es un orgullo para mí ponerme la camiseta y representar a una ciudad o a un grupo de gente, en este caso como lo de San Luis, siempre dejándolo todo en la cancha y dándolo todo de mí. El año pasado creo que hicimos una temporada increíble con lo que fue el campeonato. Es el resultado del esfuerzo de los directivos, de los jugadores, de la ciudad y todos los relacionados con el club. Yo pienso que esta temporada va a ser difícil. Hay más equipos, es una liga más amplia,
todos los equipos se han reforzado mejor, la liga está tomando un mejor nivel, entonces creo que va a ser difícil, más bien imposible. A toda la gente de San Luis, muchísimas gracias por el apoyo incondicional que nos dieron la temporada pasada. El campeonato está aquí, está en San Luis, es de ustedes, pero ahora lo necesitamos una vez más. Necesitamos que nos apoyen. Ahora sí que todos los equipos van a querer ganarnos, van a querer derrotarnos, van a querer arrebatarnos ese campeonato. Entonces, San Luis, gente bella, vengan a apoyarnos, vayan al gimnasio, acudan a los juegos, métanse en las transmisiones también y no dejen de seguirnos, que vamos a estar con todo, vamos a estar muy fuertes y vamos a dejarlo todo en la cancha. Regresa a San Luis la temporada CIVAPAC 2021. Los Colorados de San Luis enfrentan a los Vikingos de Mexicali. Este 3 de noviembre no te pierdas este encuentro en punto de las 8 de la noche en el Gimnasio Municipal, porque todo es básquetbol. Ser parte de un equipo mexicano es muy honoroso. Mis papás son de aquí también y tengo mis abuelos y ellos querían que jugara aquí y de regreso aquí estamos. Esperemos igual y quedar campeones de nuevo. Traemos equipo con qué. Creo una de las memorias que tengo fue la serie contra Ensenada, Lobos, que traen buen equipo también, pero le dimos y les ganamos allá en su casa el último juego. A Raza San Luisina, los invito aquí a San Luis a mirar a los Colorados. Soy Juan Núñez y vamos con todo.
I'm looking forward to playing the home game to see how the fans are here. I heard in Mexico they love basketball, so I'm just looking forward to having a winning season, finish the season out strong. Ever since I got here, the coaches, the team welcomed me as family. That's a good thing. I'm looking forward to finishing it out with them, and hopefully we can win the championship here and bring it back home. The expectations for the 2021 season is win a championship. We have good guys on the team. We have everybody that can play a role. Everybody on the team can shoot. We have a great team, so I'm just looking forward to finishing out the season strong, like I said, and we're going to win a championship. To all the fans, we need your support. We can't do it without you guys. We need you there loud, proud, and just bring everything you have. Thank you. Regresa a San Luis la temporada CIVAPAC 2021. Los Colorados de San Luis enfrentan a los Vikingos de Mexicali. Este 3 de noviembre no te pierdas este encuentro en punto de las 8 de la noche en el Gimnasio Municipal, porque todo es básquetbol. Para mí el básquet es toda una vida, una cultura, una vida completa que me ha dado muchas oportunidades en la vida. De conocer gente, de estudiar y pues de ahora de cumplir mi sueño y poder jugar profesional. Yo creo que es la base, ¿no? De todo en esta vida, trabajar en equipo, ya sea en cualquier trabajo, en cualquier deporte, en cualquier ámbito de la vida, con tu familia. Es importante pues eso, ¿no? Pues trabajo en equipo y creo que eso es lo que queremos lograr aquí. He escuchado muy buenos comentarios acerca de la afición, que son muy entregados, también muy exigentes, y pues se entiende, ¿no? Porque es el equipo campeón, pero nada, se espera que nos apoyen y para darle igual que hace 2 años. La afición colorada, su apoyo va a ser muy importante, especialmente en casa, y pues nada, ahí los esperamos en cada juego en casa. Bien, buenas noches, ya noches aquí en el horno. Y regresamos para dar inicio al segundo medio tiempo. Vamos a dar inicio al tercer cuarto. Parece ser que va a entrar nuevamente Rondy Hackett. 9 puntos de diferencia en el marcador. Esto se va a poner un poco más cerrado. Un poco más cerrado ahorita. Ahorita en el tercer cuarto. Bien, el equipo de Colorados aquí entrando a la cancha. El saque
es para el equipo de Vikingos de Mexicali. Saludos a Carla Simon, Almendra Márquez, Juan y Karime, saludos a Héctor Iván Espinosa y Derek de la Hoya. Vamos, Vikingos, dice. Bien, iniciamos aquí con Kendall. Yancy Kendall. Y la pelota fuera de Colorados, allá abajo en la línea base. 12 segundos para el tiro. Entra nuevamente Oscar Robles. Duró sentado casi todo un cuarto. Quiere animarse, hace el pase ahí con Cruz. Se levanta, la tapa, recupera el balón nuevamente. Chino López con la pelota. Ahí jugando con Rondy Hackett, haciendo un pase de lado a lado con Juan Núñez. Regresando la bola a Barmore. Barmore con Rodolfo Peralta. Entró Rodolfo Peralta, tiro de tres. No tocó el aro. Bien. Con la bola Michael Gillans. Tapa de Rondy Hackett y nuevamente Barmore intenta de tres, rebota la bola, recupera nuevamente Barmore, penetra, saca la pelota nuevamente aquí con Rodolfo Peralta. Rodolfo Peralta encargándose uno contra uno contra Oscar Robles, penetra, se va hasta arriba, nada en la pintura, pase con Kendall, Yancy Kendall se va, tapa y se queda ahí. Lo trae cortito. Rondy Hackett con todo. Entra después de no jugar el segundo cuarto. Entra con todo. Tres puntos para el equipo visitante. Incrementando el marcador. 52 puntos a 46. Juan Núñez con la pelota. Uno contra uno con Kendall. Saca la pelota. Jugando con Chino López. Haciendo una pantalla a Barmore. Barmore quiere penetrar. Se va hasta la cocina Barmore. Y le pone un tapón. Michael Villalanza. Javier Barmore. Ahí abajo en la pintura. Bola para Colorados. Pase cortito con Rondy. Marcándolo muy de cerca. Villalanza falla el tiro de media. Y las acciones dirigidas aquí con Oscar Robles. Jugando con Kevin Cruz. Penetra Oscar Robles. Se le va la pelota. La recupera Rodolfo Peralta, el joven de Puerto Peñasco, Sonora. Uno contra Oscar Robles. Barmore jugando un poquito más suelto. Rondy Hackett se va. No quiere nada, quiere un tiro de tres. Marca Ángel Vázquez, una falta ofensiva. Agarrando al número 21, al capitán. El Chino López, vamos a ver cuántas faltas marcan ahí los cartones de la mesa. Dos faltas acumuladas para el capitán. Lástima porque Rodolfo había sacado un muy buen tiro de media distancia. Bien, entra hasta la cocina, pase con Michael. Se gira con la zurda, no hay nada. Recupera la pelota el Capi López. ¡Ah, qué pase! ¡Qué asistencia acaba de meter Rondy Hackett a Juan Núñez! Dos puntos para Núñez. Se mete hasta la cocina. Eduardo Ramírez tapa nuevamente. Anda encendido con todo el Capi López y Rondy Hackett. Yancy Kendall pierde la bola, pierde la bola. Marca antes la falta. Marca antes la falta. Barmore se queja. Y sí, efectivamente, joven Rodolfo Peralta levanta la mano. Levanta la mano diciendo, sí, sí, yo fui. Ahí vienen ahí esperando los árbitros que se amarren las cintas. Michael Vigilance. Dos tiros libres, no, la marca abajo a la línea final, línea base.
Randall. Yancy jugándole a Rodolfo Peralta, uno contra uno, se va hasta la cocina. Cuenta la bola. Cuenta la bola de tres puntos de Ronnie Hackett. Sea por la pintura, le roban el balón, jugando con Rodolfo Peralta en rompimiento. Cuenta la bola para Rodolfo Peralta, dos puntos más para el equipo colorado, tomando nuevamente una ventaja de 11 puntos de diferencia. Bien, Kendall con la pelota, tiro de Oscar Robles. Cuenta, dos puntos más para el equipo visitante. Bola con Barmore. Barmore se quiere penetrar hasta la cocina. ¡Cuenta! Y hace un clavadón. Rondi Hackett en la pintura se eleva y hasta adentro. Recupera la bola Kendall. No, se la quita Juan Núñez. Falta, marca el árbitro Iván Silva. Al número 13. A Oscar Robles, el capitán Robles. Uso ilegal de manos. Saque a cargo de Rodolfo Peralta. Va a jugar ahí con Barmore. Lo tiene cortito, claro que sí. Saludando a la gente bonita, Marco Shoa, saludos. Monserrat de Sugar, saludos. Noel Uviña también. Lorena Morales. Bien, ahí una dos contra uno. Hasta la cocina, Michael. Segunda tapa completamente de Ronnie Hackett. No lo suelta Michael Vigilance. Lo trae 1-1. Cuarta tapa que le hace directamente Ronnie Hackett a Michael Vigilance. Tiempo fuera a cargo del equipo de Mexicali. Del equipo vikingo de Mexicali. Marcador en el horno. 61 puntos para el equipo local Colorado y 50 puntos para el equipo visitante Mexicali. 5 minutos para que termine este tercer cuarto. Bien, saludo, dice un saludo al tremendísimo Pablo Otero, dice que se recupere pronto. Y al coach Irán Chino López, apoyando desde Hermosillo. Saludos, Marco Ochoa. Saludos a Lorena Morales Martínez. Vamos, Oscar Robles, dice Manuel Monserrat. Digo, Monserrat Lechuga, dice, griten igual los tapones que valen lo mismo. Claro que sí, claro que sí. Noel Uviña Álvarez, Rondi Rules, dice, vamos con todo, Colorados. Alma Angélica Orantes, vamos Juan. Al grupo de atletismo Cogochi dice saludos para el amigo Tello, aficionado número uno de los Colorados. Saludos a toda la gente, Ariel Fierro también, Luis Enrique Contreras, Ronaldo Colosio. Saludos a Giovanni Hurtado, claro que sí. Y vuelven las acciones aquí con el equipo de Mexicali poniendo en orden la cancha con Kendall. Le pega una bailada ahí a Rodolfo Peralta. Intento de tres puntos. Violación de 24 segundos del equipo de Mexicali. Saludos a Jesús Moya, allá en Nogales. Mr. Tai, también saludos. Oscar Robles. Familia Morales te apoya. Abraham Rosales, saludos. Saludos a Carlos Morales, uno contra uno, Rondi Hackett saca la bolota, la juega con el Chino López, intento de tres puntos, la falla el Chino y recupera en rompimiento Edu Mendoza y remata Adriano Betancur. La pelota un poquito lejos ahí, se quejan los jugadores de Colorados y tomando la acción aquí Barmore, Javier Barmore. Contra dos jugadores, se va hasta la cocina. La quiere dejar cortita, no puede.
Oscar Robles lo detiene. Y Adriano Betancourt dándole movilidad a la ofensiva de Mexicali. Bien, Kendall, uno contra Juan Núñez. Se quiere ir hasta la cocina. Juan Núñez le roba la pelota. Se la quita. Barmore va por la ofensiva. Se la quieren robar. Se la roba a Kendall. Hizo lo mismo. Bien parado el Chino López. Saliendo con 3 puntos. Intentando. Cuenta la bola. De 3 puntos para Javier Barmore. Haciendo gala de su poderío en la línea de 3. Kendall falla la bola. Ah, se le va a Juan Núñez ahí en el rebote defensivo. Estaba muy debajo del aro. La bola le tocó un poquito ahí la mano. Bien, 14 segundos para el equipo Mexicali, el equipo de Vikingos, para su tiro. Esperando los árbitros que lleguen ahí en la pintura a secar los comisionados de limpieza. Bien, seguimos nosotros aquí mandando saludos. Dice Abraham Rosales, ¿alguien sabe cómo va la tabla actualmente? ¿No la han puesto últimamente? No nos han llegado los datos. Carlos Morales, saludos aficionados colorados desde Ensenada. Gain Morales, vamos Vikingos, vamos Oscar. Jesús Moya, saludos al tremendísimo Moya, dice Vania Karime. Chava, te amamos, dice, y Gaby Naranjo, vamos colorados. Bien, iniciamos aquí otra vez, después de esta limpieza. Marca falta, el árbitro Iván Silva, el número 21, otro foul al Capi. A esperar la mesa aquí de anotación, de mesa de control, a ver cuántos. 3 faltas para el Capi. A solamente 3 minutos, 11 segundos que termine este tercer cuarto. Un punto para Mexicali, un punto más. 53 puntos para Mexicali, 64 para Colorados. Segundo tiro libre de Yancy Kendall. En cesta el segundo tiro libre. Marcador a solamente 10 puntos de diferencia aquí en el horno. 3 minutos para que termine el... Falta ofensiva. Esa falta es exactamente idéntica a la que hizo John Cordero hace una semana. Hace una semana hizo una falta idéntica. Recordemos que por reglamento el jugador lo tiene que pasar, lo tiene que parar con el torso, ni con rodillas, ni con el hombro, ni con la cadera. Y el jugador Ronnie Hackett no tenía la posición defensiva correcta que marca el reglamento. Tiempo fuera para el equipo de Colorados. 4 fouls de Rondi Hackett. Saludos a Juan José Gutiérrez. Ahí nos pone el link, yo creo que de las estadísticas ahí de los grupos. ¿Cómo van? Puntos a favor, puntos en contra, juegos ganados, juegos perdidos. Sí, efectivamente, dice, aquí está la tabla. Saludos a Noel Pérez Quintero, saludos a Víctor Pérez, dice el Sanito. No sabemos nada de él, no sabemos dónde anda el Sanito. Vania Karime, saludos a Chava, dice mi amiga. Saludos al Chavita, al Chava González, jugador prospecto de aquí de San Luis Río Colorado. Saludos a nuestra amiga Fernanda, saludos. Que aquí está en el gimnasio apoyando a los colorados. Dice que a ver si lo vemos en la repetición. Bien, aquí nuevamente Mexicali poniendo la bola en circulación a cargo de Eduardo Ramírez. 1 contra 1 contra Rodolfo Peralta. Michael
hace su presión y Kendall de tres puntos en cesta. 64 puntos para Colorado, 57 puntos para el equipo visitante. Barmore se quiere meter a la cocina con el Chino López. Asistencia para el joven Javier Barmore. Contratación extranjera. Viene aquí nuevamente con Eduardo Ramírez. Intento de tres puntos, no hay nada. Falta por atrás, marca el árbitro Iván Silva a Michael Vigilance, empujando al Chino López ahí en la pintura para tratar de recuperar el tablero. Dos faltas para Michael Vigilance con el número 34, perdón. Bien, Barmore contra Eduardo Ramírez, uno contra uno. Barmore se lo quiere quitar a base de fintas, drible, se va, hace un recorte, se anima de tres puntos Barmore, la falla, la recupera Kendall y inicia la ofensiva acá con igual nuevamente, le roba la bola a Eduardo Ramírez, parece que se lastimó ahí Barmore, hay un golpe, el árbitro esperando ahí a ver si se recupera. Le tiene que preguntar el árbitro si está bien para iniciar el juego. Y empieza nuevamente con la marcación de Rodolfo Peralta. Bien, se le va hasta la cocina. Recupera la bola. Pega la pelota en la línea. El árbitro dice, fue error mío. Fue error mío. La pelota se queda con Vikingos. Un minuto 55 segundos. Para que termine este tercer cuarto. Tiro de media distancia de Michael. Dos puntos para Michael. Incrementando la puntuación el equipo de Mexicali. 59 puntos. Solo 7 puntos de diferencia. Se anima Juan Núñez de 3 puntos. Cuenta la bola de 3 puntos para Juan Núñez. Alias el Juanón. 3 puntos más para Colorados. Bien. Se anima Jansen, Kendall no, de media, con Oscar. Se anima dos, nada, recupera el pelota Barmore. Marcado muy de cerca ahí con Adriano Betancourt, se quiere meter hasta la cocina. Y penetra Barmore. Le mete la bola a Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez se ha quedado ya en la cancha desde que entró hace rato a jugar, segundo cuarto. Vaya la pelota de tres puntos, recupera el ruso Salinas, sale con Rodolfo Peralta, buscando Rodolfo con quién, tiene que pasar la media cancha con 8 segundos, la pasa Barmore, se anima Barmore de tres puntos, cuenta la pelota de tres puntos desde el infinito, de una distancia bastante considerable. Kendall se levanta, en cesta tiro de media de dos puntos. Marcador aquí en el horno, 74 puntos para Colorados, 61 para el equipo visitante. Juan Núñez se anima de tres puntos nuevamente, la falla, recupera el ruso Salinas. Y el ruso dice, otra vez Barmore, no, anímate Barmore. Se anima Barmore, la falla. Y suena los cartones. Suena la chicharra. Los cartones aquí en el horno. 74 puntos para el equipo de Colorados, 61 para el equipo visitante, para Vikingos de Mexicali. Bien, aquí saludos para Manuel Mena, para Carlos Morales nuevamente, Verónica Bielma Núñez, Nereida González Andrade, Manuel Mena. Saludos hasta Hermosillo, Sonora, de Nay Wulfo, la familia Núñez, a la gran Maurs, ahí a Fernando Núñez, padre Fernando Núñez, hijo, y a todos los que por ahí se me olviden el nombre también, saludos hasta Hermosillo, Sonora. Bien, damos el agradecimiento total a el 29 Ayuntamiento, a DIF Municipal, a Hotel San Ángel, a Vilos Market y claro que sí a nuestro diputado local,
a Ricardo Lugo Moreno, un gran impulsor del deporte aquí en San Luis Río Colorado. Saludando a toda la gente bonita desde Ensenada, Rosarito, hasta Tijuana, Tecate, Ciudad Morelos, Mexicali y aquí especialmente hasta San Luis Río Colorado. Saludos a Alonso Ortiz, saludos a todos los basquetbolistas de Mexicali, dice suerte de parte de Mexicali, hit para Vikingos. Ricardo Lugo Moreno, saludos Willis, excelente transmisión, saludos diputado, aquí apoyando 100% a los colorados. Saludos Claudio Mondaca, saludos para Rodolfo Peralta, gran tirador de media y excelente tirador de zurda, dice. Saludos Giovanni Hurtado, Almendra Márquez, saludos, que te recuperes Almendra. Saludos a la pintura de San Luis, claro que sí. Y así como a todos los patrocinadores, que gracias a ellos este sueño de la comunidad sanluisina, de la comunidad basquetbolera, se ha realizado y sigue realizándose. Esperemos que siga esto con una gran tradición, así como los algodoneros de San Luis, así como los colorados, todos los equipos profesionales que le puedan traer una buena enseñanza a todos los chiquitines, que aprendan a querer al deporte, a hacer deporte, a ejercitarse para mantenerse siempre en buena salud. Bien, vamos a dar inicio a las acciones del cuarto periodo. Cuarto y último periodo. Marcador aquí en el horno, 74 puntos a 61. Bien, uno contra uno. Se mete Juan Núñez hasta la cocina. Penetra, tiro pasado de Juan Núñez, dos puntos más para Núñez, marcado por el joven Adriano Betancur. Edu Mendoza era el pase ahí con Kendall. Le roba la pelota ahí Rodolfo Peralta. Rodolfo Peralta marcando muy de cerca a Kendall, se estrella con él, no hay marca. Saca la pelota para tiro de tres. Se mete Adriano, recupera la pelota, se la quita Barmore. Cuenta la bola del joven Edu Mendoza, jugador sub-21. Marcado muy de cerca Adriano Betancura, Juan Núñez. Sacando la pelota con el zurdo, ruso, perdón. Falla la pelota el ruso. El ruso Salinas de Caborca. Bien, Kendall intenta de tres puntos de Oscar Robles. La falla Oscar Robles, recupera el tablero el chino. Se va Juan Núñez, lo detienen dos jugadores, Oscar Robles y Betancur. Se anima de tres puntos Rodolfo Peralta. La falla. Nuevamente aquí con Adriano. Intercepta la pelota Barmore. Le intercepta la pelota a Edu Mendoza. Aceleró el pase ahí con Oscar Robles. Oscar Robles está abierto buscando el tiro de tres puntos. Y tiempo fuera por parte del equipo Colorados. Tratando ahí de ajustar un poquito la defensa. El movimiento. Bien, aquí saludos a Verónica Bielma Núñez. Vamos Vikingos. Nereida González Andrade. Vamos, saludos a Colorados. Manuel Mena nuevamente, saludos. Juan José Gutiérrez. No sabría decirte, Juan José Gutiérrez, dónde está el coach. Desconocemos la situación. Vania Karime, saludos al Chavita. Saludos a Carlos Morales, a Manuel Mena, Jesús Zamorán, saludos. Claudia Mondaca, un saludo para Rodolfo Peralta. Saludos a Giovanni Hurtado,
José Luis Martínez, a Roger Ramírez. La porra oficial está perrona, claro que sí, Roger. Edith Wentz, saludos. Carro de subasta, saludos también. Puro Colorado, dice desde Ensenada. Vania Karime, Russo, mi ídolo. Heriberto Cabrera lo está viendo. Edith Medrano dice, vamos vikingos. Regresamos aquí al horno. Regresamos al horno. Pelota con el equipo de Mexicali. Kendall repartiendo juego con el joven Edu. Pierde la pelota, la recupera Michael. Intento de tres puntos de Edu, lo falla. Y Barmore dice, tranquilos, tuvo oportunidad de hacer el rompimiento, no hay nada, tranquilo, dice. Lo detiene Michael. Uno contra uno, está medio desproporcionada la defensiva esa, uno contra uno. Quieren hacer el cambio, se lo llevan. Deja la pelota a Barmore. La recupera nuevamente. Ah, le pone un pase ahí de 10 segundos para tiro. Se anima a Juan Núñez. No pega, no toca el aro. Vamos, Juan. Más seguridad ahí en el tiro. Oscar Robles juega con Kendall. Kendall abre con Oscar Robles. Tiro de tres puntos por parte de Michael. La falla. Recuperación del Chino López. Salida con Barmore. Otra vez le mete más tranquilidad. Barmore tratándose de terminar, acabar el tiempo. 76 puntos a 63. Se vuelve a penetrar Barmore. Hasta adentro. ¡Cuenta la bola! Hasta la pintura. Se la lleva. En medio de tres jugadores. Cae Barmore. Le golpearon. Una contra uno. Ahí hay una serie de golpes. Michael se enoja. Michael Villelán se enoja. Falta del ruso Salinas. Falta necesaria. Y entra Rondi Hackett a cerrar el encuentro con cuatro faltas. Lo que haga Rondi ahorita será decisivo en los últimos dos minutos del cuarto periodo. 15 puntos de diferencia para Colorados. Pelota con Eduardo Ramírez buscando un tiro de tres. Se anima. Cuenta la pelota de tres puntos para Eduardo Ramírez. Tres puntos más para el equipo vikingos de Mexicali. A solo 12 puntos de diferencia el marcador. Se va Juan Núñez, hace pantalla a Rodney Hackett. Se va Juan Núñez, hace penetración, saca la bola con Rodolfo Peralta. Se anima, ponen aprietos ahí. Recupera la ofensiva, va para... ¡Ah, qué bolón! Acaba de meter el joven Adriano Betancourt en medio de dos jugadores de Colorados. Excelente, bonita. Todavía pega el tablero y entra. Dos puntos más, poniéndose el marcador a 10 puntos de diferencia a favor de Colorados. Seis minutos con 13 segundos. Para que termine este cuarto periodo. Saludos a Gerardo Mayoral, Arturo de Jesús. Anita Castañeda, saludos. Sobrino Oscar Robles, claro que sí. Alfredo Maitorena lo está viendo. Antonio de Jesús, unos saludos a la porra sanluisina. Vamos, Rosy, vamos. Aplaude duro. Saludos a Irán Castro. Vamos, Colorados. Saludos a Pablo Otero. Jesús Núñez. Let's go, Juan Núñez, dice allá Jesús Núñez. ¿De dónde nos está viendo Jesús Núñez?
desde Phoenix, me imagino. Saludos hasta Phoenix. 132 dispositivos conectados. En el encuentro contra Tijuana tuvimos 375. Saludos a Gastón Tapia. Se va conectando, saludos. Y pelota a cargo del equipo Colorados, iniciando la ofensiva con Rodolfo Peralta. Bien, lo marca muy de cerca, tratando de hacer pantallas ahí. Lo está marcando Edu Mendoza, jugando con Juan Núñez. Recupera la pelota, se la pone en bandeja de plata a Kenda. Kenda se va hasta la cocina y deja la pelotita ahí. Una bola perdida de Juan Núñez. Bien. Tiro medio apresurado. Falla la pelota el Capi López. Falta el Capi López empujando, dice el árbitro Ángel Vázquez. Tiene cuatro faltas el Capi López. Cuatro faltas. Bien, uno contra uno. Randy contra Michael. Falta de Eduardo Ramírez, marcada por el árbitro Iván Silva. Uso legal de manos, saca Colorados. 78 puntos a 70. 5 minutos 23 segundos para que el cuarto periodo termine. Bien, aquí Juan Núñez con la pelota. Hace una finta con el joven Adriano. Uno contra uno, se quiere meter hasta adentro. Saca la pelota afuera. Rondi Hackett se anima de tres puntos, la falla. Recupera a Adriano Betancourt. Se quiere meter a Adriano, le roba la pelota a Barbour. Le hace una falta. Y falta técnica le marca el árbitro Ángel Vázquez. Falta del número 13. Golpea el antebrazo y una falta técnica del número 13. Vamos a ver con cuántos faules se queda Javier Barmor. Y efectivamente está bien marcada la situación esa de la falta técnica de Barmor. Es una actitud que no se debe darle pie a los árbitros. Estamos en espera de que levanten los cartones, la mesa de control. No ha marcado cuántas faltas. En cesta, la primera canasta, el joven Yancy Kendall. Dos tiros para Adriano Betancourt en la falta que le hicieron en su penetración. Esos dos tiros no son porque el jugador haya ido en acción de tiro, sino que son faltas acumuladas que ya tiene a favor el equipo de Mexicali. Cinco minutos para que termine el cuarto periodo. Marcador en el horno, 78 puntos para Colorado, 71 para Mexicali. Falla los dos tiros libres el joven Adriano Betancourt. Bola con Rondi Hackett de rompimiento. Cuenta la pelota para Rondi Hackett. 9 puntos de diferencia aquí en el horno. Fuera de Juan Núñez, la alcanza a tocar. Y la pone en circulación Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez poniendo la pelota en circulación. Esperando que el árbitro ahí la limpie. Y dice Iván Silva, adelante, vámonos. Bien Adriano con la bola. Juega con Edu Mendoza. Y la segunda. Recupera la bola. Roba Barmor la pelota a Michael. Se va hasta la cocina. Falta de Yancy Kendall.
Ángel Vázquez la pita, pero es imposible porque Lee Brandon está a solo 2 metros de la jugada y no se da cuenta. Tenía todo el ángulo superior para poderla ver. 2 tiros para Barmore. En cesta la primera oportunidad de tiro libre. Nuevamente 10 puntos de diferencia. Esos 10 puntos han sido desde que empezó el juego. Ha variado. 12, 14, 9, 7. Pero en lo general siempre han sido 10 puntos de diferencia. Bien, aquí Rodolfo Peralta. Con Eduardo. Adriano con la pelota. Adriano hace un pase a la esquina con Oscar Robles. Se estrella Oscar Robles con Barmore. Le marca nuevamente. Falta a Barmore. Un bloqueo ilegal. No ha dicho la mesa. 4 fouls. 4 faltas para Barmore. Y son 2 tiros para el equipo de Mexicali por faltas acumuladas. Cuenta de Eduardo Ramírez. El primer tiro libre. Cuenta la segunda pelota. Segunda pelotita de tiro libre. 9 puntos de diferencia. Ganando Colorados. La marcación con Juan Núñez. Se quiere ir. Randy Jaques quiere entrar. No hay nada. Juega atrás con Barmore. 10 segundos para el tiro. Barmore 1 contra 1 contra Adriano. Se quiere ir. Penetra la pelota. ¡Ah! Le pega en el pie a Michael. Ya se iba a levantar Chino López. 2 segundos para tiro de Colorados. 2 segundos. Falta. Marca el árbitro Lee Brandon. Falta del número 14, Eduardo Ramírez. 2 tiros para Juan Núñez. 3 minutos 46 segundos para que termine el cuarto. Saludos a Rosina Robinson. Así es, Monserrat Lechuga. Muy bien marcado por la cuestión del árbitro. Cuenta la primera pelota para Juan Núñez. Los 2 tiros libres en cesta, Juan Núñez. Marcador, 11 puntos de diferencia. Cierre cardíaco aquí en el horno. Kendall se levanta en medio de la pintura en cesta. 2 puntos para Kendall. Nuevamente con Juan Núñez con la pelota, jugando de poder aquí con Eduardo. Falta de Eduardo Ramírez. Bloqueo ilegal, marca el árbitro Iván Silva. Barmore le dice a Juan Núñez, tú entras, hazte cargo, sal por la pelota. Hace la pantalla ahí el Chino López. Cinco segundos para tiro. Un tiro muy precipitado, faltando ya 1 segundo, muy lejos. 84 a 75, los dos equipos con faltas acumuladas. Se mete hasta la cocina, recupera la pelota Chino López, le pega en el pie, dice el árbitro. En su lucha con Michael Millelands. Y se queda la pelota. 14 segundos para tiro. Tiempo fuera para el equipo de Mexicali. Saludos a Caleb de parte de Heriberto Cabrera. Luis Enrique Contreras, saludos. Saludos, Carla, Simon. Carla, quedan 2 minutos con 55 segundos. Marcador 84
a 75. 84 para el equipo colorado, 75 para el equipo visitante. A solamente 2 minutos con 55 minutos para que termine este cuarto cuarto. Saludos a toda la gente bonita, gente que nos está viendo, a gente aficionada al básquetbol, al deporte ráfaga. También saludos a toda la gente de Mexicali que está siguiendo la transmisión. Saludos. El horno a todo lo que da. A solamente 3 minutos para que termine el cuarto cuarto. Para que termine ya el juego. Cuarto cuarto y último. Llaman los árbitros a juego. Saludos a Mariela Marieta Pup. Saludos para Pepe y Jackie con todo colorados. Bien, vamos a iniciar con saque de la línea final, de la línea base por parte de Vikingos, jugando con Adriano. Kendall quiere tirar de media, se le va la pelota. Abre la bola con Edu Mendoza. Edu quiere penetrar, saca un tiro comprometido, recupera Edu. Y cuenta la pelota para Adriano Betancourt. Cuenta la bolita, 2 puntos más para el equipo visitante. Esta pelota es indispensable que caiga. Esta pelota va a marcar la defensiva que va a tener Colorado. Recupera Juan Núñez. Recupera Juan Núñez, se anima Barmore de 3. Cuenta la pelota de 3 puntos de Javier Barmore. Nuevamente a 10 puntos. Se va hasta la cocina. Recupera Michael la pelota. El cronómetro sigue andando. Se para en 1.54. Barmore con toda la tranquilidad, dándole un cambio de ritmo al juego, marcado de cerca por Yancy Kendall con el número 5, jugando con Juan Núñez. Barmore quiere irse a la tabla, se lleva uno contra uno, recupera, pierde la pelota, el Capi la tuvo ahí, se le fue. Bien, Kendall se mete hasta la cocina. ¡Ah! ¡Qué clase de tapa le acaba de poner Rondy Hackett! La falta parece que va a ser de Rodolfo Peralta. Vamos a ver qué dice el árbitro. Va un número 5 golpeando. 2 tiros, dice. Y Rondy Hackett queda fuera por 5 faltas. Hay un comentario que dicen los grandes entrenadores, y yo creo que tienen razón. No porque brinques muy alto, tienes que tapar todas las bolas. No todas las pelotas son tapables. Y muchas veces, por querer lucir o por querer llevarse el crédito, caen en el error de cometer varias faltas. Y pues lamentablemente ponen en riesgo el partido, el juego, todo el trabajo que se ha hecho. Bien, Michael tirando su segundo tiro libre en cesta, una canasta de 2. Marcador solamente a 1:26, 87 puntos a 80. 7 puntos de diferencia a favor del equipo de casa. Barmore contra Kendall, sale a jugar uno contra uno. Cuenta la bola de Juan Núñez.
uno contra Eduardo Ramírez. Nunca, nunca, nunca lo va a parar. Se lo lleva en experiencia, se lo lleva en peso, en fuerza. Señores, estamos disfrutando un gran juego, un gran cierre. A un minuto, 10 segundos para que termine este encuentro. 89 puntos para Colorados, 80 puntos para el equipo visitante. 9 puntos la diferencia. Y todavía tenemos la dicha de ver unas 3 ofensivas más de este encuentro. Saludos a Murrieta Hoop. Vamos a ganar, Colorados. Saludos a Roger Ramírez. ¿Cuánto queda, Roger? 1:09. No puedo estar cronometrando el juego y estar hablando de las acciones. Pero sí, vamos a tratar de tenerlos al tanto. Saludos a Manuel Marín, lo está viendo. A Beatriz LC. Igual tapa, dice, clarísimo, fue falta. Sí, pero la tapó con falta. Claro que sí, Beatriz. Nos dejamos llevar por la emoción, no te preocupes. Bien, Alex Aviña, vamos, Colorados. Somos los mejores. Un saludo a toda la gente bonita. Hago la aclaración, no me dedico a esto. Yo soy entrenador y maestro de educación física. Esto lo hacemos por hobby, por gusto, aquí apoyando a Colorados. Nos dieron la oportunidad y claro que sí, aquí estamos cada día mejorando, regándola menos, como se dice. Pero aquí estamos. Gracias por sus comentarios, vamos mejorando poco a poquito. Esperemos seguir así y llevándole las acciones de este bonito deporte a todos ustedes. Bien, bola para Vikingos. Juega ahí con Edu Mendoza. Le roba la pelota a John Cordero. Barmore con la ofensiva. 50 segundos de juego. 12 para tiro. A punto de darle al seguimiento el Chino López. Se descuidó poquito, se animó. Tiro de 3 puntos de Rodolfo Peralta. Recuperación del Chino López, la saca hasta afuera haciendo tiempo. Acabándose el tiempo, 6 segundos para tiro. Se va a animar, no se anima Juan Núñez. La falla John Cordero. 32 segundos se llevaron en la recuperación. 28 segundos. Para que termine el cuarto periodo, marcador 89-90. 89-90. Fue decisivo ese pase que robó John Cordero. Bien, con toda la afición de Colorado festejando. Este todavía no se acaba, señores. Quedan 28 segundos en el cronómetro. Y con tiempo fuera del equipo Vikingos. Un saludo, dice Antonio de Jesús, para la cachorra fronteriza. Vania Karime, un saludo al comentarista, me cae bien. Gracias, Karime. Saludos. Heriberto Cabrera. Saludos. Eduardo Ramírez, saludos también. Manuel Mena. Ese es mi ídolo, John. Saludos, Elisea Murrieta. Saludos, Metiche Edgar Díaz. Alma Angélica Orantes. Saludos. Vamos a mandarles muchos saludos a Vania Karime. Se lo merece, dice. Bien, Noel Ubiña dice, bien defendido, Colorados. Bien. Pelotita para Vikingos, armando su ofensiva con Eduardo Ramírez.
Bien, Kendall. Intenta de tres puntos para Kendall. La falla, recuperación de Barmore. Barmore haciendo tiempo, buscando el pase. No le hacen falta. El equipo no quiere parar el tiempo todavía. Se va a terminar. Esto termina. 10 segundos para que termine el juego. Y esto termina así. Colorado llevándose el triunfo. Hoy. Siguiente juego. Miércoles 3. Segundo juego contra Vikingos. Miércoles 3. Aquí los esperamos en el horno. En punto de las 8 de la noche. Muchas gracias a toda la gente que estuvo presente. Nos vamos, nos despedimos. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias por su paciencia. Nos retiramos. San Luis la temporada CIVAPAC 2021. Los Colorados de San Luis enfrentan a los Vikingos de Mexicali. Este 3 de noviembre no te pierdas este encuentro en punto de las 8 de la noche en el Gimnasio Municipal, porque todo es básquetbol.